Y Balonmano Aragón ha dado hoy a conocer a su nuevo patrocinador, Café Sorús. El consejero de la firma, José María Marco, ha hablado del acuerdo. Y desde luego era una obligación para nosotros colaborar este año con Balonmano Aragón. Primero por el interés, el entusiasmo que ha puesto nuestro presidente Eduardo Acón en sacar este proyecto adelante, y que porque Zaragoza no se puede permitir no tener un club de balonmano en primera división. Por desgracia ya estamos en fútbol en segunda. Y el Manfilter de baloncesto femenino realizaba la ofrenda de flores en la Basílica del Pilar. Tras la misma hablaba Carolina Esparcia. Es muy emocionante, sobre todo, como tú dices, para gente de casa.